Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Sí, volvimos al horario nocturno. Y todavía no sabemos en qué horario vamos a estar, pero vos sabés que los sábados tenés una cita con el Social TV. Y así te enterás de todo, de lo mejor, de la manera más dinámica de lo que pasa en nuestra ciudad, en nuestra querida Rosario. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, el Social TV. Y nos vamos ahora a lo que fue la gran noche de la Cena Bar, el Banco de Alimentos de Rosario, que realizó otra edición de esta gala después de 2 años de no haberla podido hacer, por supuesto, por el tema del COVID. Allí estuvimos charlando con su presidente, el señor Fernando Cáceres, y la temática giró, por supuesto, al no desperdicio de alimentos. Bueno, la verdad que estamos muy contentos. Volvemos después de 3 años a nuestra cena anual. Así que, nada, felices estamos de esta nueva noche, este nuevo encuentro. Acá vemos una intervención, principalmente el eje de nuestra cena es concientizar en el desperdicio, volver a nuestras raíces, ¿no? De que la comida no se tira. Vamos a presentar el trabajo que estamos haciendo junto a la Universidad Católica Argentina de 2 proyectos de ley para beneficiar e incentivar las donaciones. Así que, bueno, nada, tenemos políticos, diputados, senadores, legisladores que están acá, que van a venir, concejales. Queremos que nos escuchen. La idea, bueno, es concientizar. El bar lo que hace es recuperar alimentos que no están aptos para la cadena comercial, pero que son aptos para consumo. Entonces, la finalidad es recuperarlos y distribuirlos en organizaciones beneficiarias que los pueden aprovechar. ¿Y qué les parece que la temática de esta noche sea la del no desperdicio? Creo que es una consigna convocante y es una consigna en momentos difíciles más que oportuna. Lo que tenemos, lo tenemos que aprovechar y utilizar de la mejor manera. Nada se pierde, todo se transforma, diríamos, en algunas otras expresiones. Pero contanos, ¿cómo te sentís de poder formar parte del evento de esta noche? Bueno, la verdad que es un momento más que importante por todo lo que significa bar, por todo el trabajo que se hace y por lo que estamos persiguiendo. La verdad que ahora todo el despliegue es increíble, está muy buena, así que con muchas ganas de que esto de verdad sea un éxito. Y estamos convencidos que será un éxito y queremos invitar a todos a que se sumen al Banco de Alimentos. Firmes acá, siempre firmes en la brecha con todos, con toda la obra que hacen. Volvernos después de 3 años a juntar es algo emocionante y realmente cuando uno entra al bar es un camino sin retorno. La verdad que muy bueno. ¿Qué relevancia tiene el Banco de Alimentos para lo que es la ciudad de Rosario? Muchísima y cada vez más, gracias a Dios. La gente lo conoce cada vez más, le tiene confianza. Nos recibieron con esta bolsa y bueno, dice todos los días una bolsa como esta termina en la basura y no en un plato. Y la verdad que es un mensaje para archivar. Es muy bueno para concientizarnos todos de que a veces no nos damos cuenta y sin querer tenemos en nuestras manos algo que le podemos brindar a los demás. Llegó el momento de moda, este momento está auspiciado por Perfumería Sana. Si estás buscando precio y calidad en productos capilares, artículos de limpieza y fragancias nacionales e internacionales, acércate a Perfumería Sana. Además, en su local de San Luis 1275 encontrás también peluquería, manicuría y depilación. Perfumería Sana. Perfumerías Ana. Nueva dirección, San Luis 1275 y demás sucursales. Estoy peinada y me hice las uñas de manos y pies con este color divino en azules en la única peluquería de la ciudad que es Nails & Co. de Alto Rosario Shopping. Y me encanta recibir nuevas marcas, nuevas etiquetas en el Social TV hoy. Todo el luquete es de Ricarda. Podés comprarte absolutamente todo lo de Ricarda en su tienda online, ricarda.com.ar, o acercarte a su local exclusivo de Palace Garden en nuestra ciudad. Hoy tengo este topcito totalmente bordado que te lo podés prender atrás o adelante, como quieras, y combinarlo, por supuesto, también con una prenda como esta, que es una babucha en ecocuero. Acércate vos también a Ricarda. Las botitas, mirá lo que son, espectaculares, con tacos súper altos, son de la colección de Humanic.
Estoy maquillada por las manos del genio de Leonardo Centeno. ¿Querés que él te maquille? ¿Querés quedar divina para tu próximo evento o para cualquier momento del día? Contactalo a través de sus redes sociales, Leonardo Centeno 2020. Y tengo ya lentes de la nueva colección Primavera-Verano 2022-2023 de Óptica Zeus en nuestra ciudad. Te acercás a Córdoba 2079, la contactás a través de sus redes sociales y ya sabes, encontrás los más lindos lentes y de la mejor calidad tanto de sol como de receta. ¿Querés salir e ir a tomar algo o a comer con tu mascota y no sabes a dónde acudir? Yo te recomiendo que conozcas Mendoza Pets en Pellegrini 1109. Te cuento que hay una excelente promo con tu compra de una bolsa de alimento balanceado de 15 kilos o más. Te llevas un snack para dos personas y, por supuesto, también para tu mascota. Acércate vos también a Mendoza Pets. Y tuvimos la suerte, volvimos a City Center Rosario nuevamente. Durante tantos años que le hemos traído semana tras semana todo lo que City Center tiene para los rosarinos. Y vino ella, volvió Valeria Lynch con su gran y exquisito show. Tuvimos la oportunidad de charlar con Valeria, amorosa como siempre, simpatiquísima, divina. Nos contó todo lo que se trae su show, su gira también. Y por supuesto, charlamos con el público. ¿Qué le parece Valeria Lynch? ¿Por qué la elige? ¿Por qué van a ver a Valeria Lynch en Rosario? Primero estoy feliz de volver al City Center porque este lugar es impagable, es único. El centro de convenciones es precioso, viene muchísima gente y yo tenía un poco de miedo, digo, después de la pandemia, después del reencuentro este, ¿cómo iba a ser? Bueno, está sold out, está todo vendido, así que agradezco muchísimo siempre a Rosario porque me abre las puertas y me hace sentir como en mi casa, ¿no? Y van, hemos cambiado bastante el show. Por supuesto que si no hago los temas que la gente quiere y conoce, me matan, así que esos van a estar también, pero además he puesto unos temas que hacía mucho que no hacía y que la gente me los pide siempre. Hicimos algunos cambios, bueno, tengo de invitado a Mariano Martínez, mi pareja y el líder de Ataque 77, que me va a acompañar esta vez, con el cual tenemos armado varias cositas ahí. No te voy a contar mucho para que sea sorpresa por si volvemos en algún momento, pero estoy muy feliz de volver a Rosario y de volver al City Center. Contanos cuánto tiempo hace que acompañás a Valeria. A Valeria hace más de 15 años que la acompaño. Más o menos, tengo 42 años, debe ser de los 12 que escucho a mi mamá cantando Valeria Lynch y por supuesto que yo heredé eso. Tengo 36, ponele que de los 14, 15 que la escucho a Valeria, me gusta mucho. Desde que empezó, sí, la fui a ver a todos los recitales. Para mí Valeria, desde que yo me la escuché cantar, siempre me gustó, así que es un placer cuando uno puede acompañar. Somos de la localidad de Alcorta, no somos locales, venimos a verla exclusivamente a ella. Y de que éramos, teníamos 12 años, 13 años. Son amigas, ¿no? Sí, amigas. Chiquititas. Vinimos por el día de cumpleaños de mi suegro, entonces celebramos eso hoy, por eso la venimos a ver a ella. ¿En conjunto, o sea, con todos los que estamos acá, vinieron juntos? Sí, en familia, somos familia. ¿Qué canciones de Valeria Lynch no pueden faltar para vos en cada show? La Loba. La Extraña Dama. Es igual que ella, La Extraña Dama. Como una loba. Las canciones de Valeria Lynch, ¿alguna vez vos o ella te la dedicó, por ejemplo, con qué ganas de no verte nunca más? Sí, ¿con tantas ganas? Sí. Una vez al mes. Ahora, en invierno, dos veces al mes, te diría. Amame camaradesca, suavecito, tú eres el
Rosario empecé a ser una artista popular. Así que imagínate lo que significa para mí en mi carrera Rosario. Cuando en los 80 yo empecé, realmente el primer lugar que yo llené, que me convertí en un artista popular, lo vi acá en Rosario. Así que estoy, y que me sigan diciendo que sí después de tanto tiempo, me encanta. Y sí, sí que es un público exigente, pero es un público que además te quiere para siempre. Y eso no pasa en todos lados. Es un público que... Yo tengo fans de acá de Rosario que son de la primera época. Otros que se fueron adosando, ¿viste? Pero los de la primera época están ahí y son incondicionales. Así que eso lo agradezco mucho. Digital Sports Opinion, artículos deportivos y de moda. A un solo clic y con envíos a todo el país. 1, 2, es así. DigitalSport.com.ar. Seguro ya conoces Nails & Co. de Alto Rosario Shopping. Ahora te voy a contar todos los servicios que Nails & Co. tiene para ofrecerte. Todos los servicios de peluquería, tanto para mujeres, hombres y niños. Cortes, peinados, tratamientos y las últimas tendencias de color. Acércate a Nails Alto Rosario, solicita un diagnóstico sin cargo y conoce todos los rituales de Kérastase y L'Oréal que tienen para ofrecerte. Un momento para vos. Vas a salir divina y totalmente relajada. Entérate de estos y todos los servicios en Nails & Co. Peluquería. Tuvimos la suerte de ser invitados y participar de la gran previa, nada más ni nada menos que de los Premios Magazine edición número 30. Sí, Carlos, mis mayores felicitaciones. Hay que estar 30 años sosteniéndose y haciendo semejante y tremenda fiesta. Por supuesto, en breve, el 4 de octubre, te vamos a traer todas las perlitas que el Magazine va a tener para ofrecerte. Años, 4 de octubre, Metropolitano. A ver, se cierra un ciclo de 30 años, vos no habías nacido, así que te estamos contando que tiene que ver con un esfuerzo muy grande, porque es juntarnos los que vivimos acá con los que nos visitan. Carlos, ¿hubo algún año que dudaste de hacerlo, de que se haga este evento? Bueno, hubo años muy críticos, este lo es, y entonces uno lo piensa. Pero por eso este año dijimos, le vamos a dar una mano a la gente de la Fundación Camino, que le dan a los chicos desde el nacimiento hasta los 1000 primeros días de vida, el sustento para que puedan desarrollar una mente que les asegure el futuro. Se vienen los magazines y hay mucha expectativa. ¿Qué expectativas tenés vos? No, yo la de siempre, digo, la verdad que a mí no me sorprende nada de lo que haga Carlos, la calidad de trabajo de Carlos. Carlos es un héroe, es un mohicano del trabajo. Fíjate que debe ser una de las pocas actividades que se organiza con tanto tiempo de anticipación y que él labura del día después de la fiesta hasta el día de la fiesta del año siguiente. La verdad que es una hazaña. Yo estuve en los últimos 20 o 18 y siempre decimos con Carlito, che, este me parece que es el último. Pero él tiene la perseverancia y la resiliencia para no solo hacerlo, sino superarse. Porque la verdad que cada nueva edición supera la anterior. Siempre nos sorprende con algo. Se acercan los magazines y un año más. Carlos Bermejo nos ha convocado para la noche de los magazines para darnos una mano. Por eso está acá Fundación Camino con Ina en Rosario, apoyando esto y alentando no solamente a la cultura de Rosario y a lo que significan los premios Magazine acá, sino también el poder mover corazones y ayudar a cambiar historias. Y nosotros estamos como locos porque es un momento único, nos preparamos hace mucho tiempo, esa noche es de mucha locura, creo que hasta ni siquiera lo disfrutamos como lo deberíamos, porque es tanta la gente, ¿viste? Es muy alocado todo. Pero nada, va a ser muy especial este año, porque son los 30 años. Bueno, nos han convocado para ser los ambientadores de los premios Magazine.
Para nosotros un honor, así que bueno, mil detalles, eventos y ambientaciones. Bueno, Patri, ¿y podés adelantarnos algo o no? Un poquito, aunque sea. Solo una sola cosa te puedo decir. La nave va. A ver. Bueno, pero quiero más detalles. Si estás pensando en indumentaria deportiva para los más chiquitos, pensás en Nesa Sport. Indumentaria deportiva para niños de 2 a 12 años. Estilos y diseños únicos para traviesos con estilo. Acércate a través de sus redes sociales nesa.sport, Nesa con dos zetas, o llamando al 3465-653949. Probablemente estás pensando ya en qué vas a hacer en las próximas vacaciones o a lo mejor aprovechar algún fin de largo. Por eso nos acercamos a charlar con el secretario de Turismo de la provincia de Santa Fe, el señor Alejandro Grandinetti, que por supuesto nos contó todas las opciones que nuestra provincia tiene para ofrecernos y además nos invitó a consultar la página web Viví Santa Fe. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. Bueno, es la primera vez que en la provincia se va a llevar adelante un ámbito y jornadas sucesivas durante 4 jornadas en donde se va a encontrar todo el turismo, tanto la parte estatal, o sea, las ciudades, los municipios, las comunas, como la parte privada. Y tenemos pensado el jueves y el viernes para ronda de negocios, para visitas de escuela y el sábado y domingo para que efectivamente participen también todo el público en términos generales, donde van a poder encontrar recetas típicas, todos los lugares para visitar en la provincia de Santa Fe, desde una recreación de la provincia en el suelo de la estación Belgrano, que allí en la ciudad de Santa Fe es un predio realmente muy, muy lindo, y que va a permitir, como decía anteriormente, ver la riqueza de diversidad que tenemos para todos los santafesinos, para todos los argentinos, ¿no?, que nos quieran conocer. Nosotros estamos esperando para este segundo semestre que continuemos como veníamos en el primero, más allá de las dificultades económicas en términos generales, principalmente vinculado al tema de la inflación. Lo cierto es que la provincia de Santa Fe se ha consolidado como uno de los destinos emergentes más importantes de la Argentina. Todos los fines de semana largo venimos con ocupación plena. Empiezan a aparecer proyectos de inversión que están mirando ya en el mediano y en el largo plazo, o sea, a diferencia de lo que miramos nosotros como consumidores muchas veces, o lo que está ocurriendo con las cifras del último fin de semana largo, están viendo una tendencia y viendo de armar un calendario específico para los 4 fines de semana de enero y febrero, que sean muy potentes, o en lo deportivo, o en lo cultural, para también atraer visitantes a la provincia de Santa Fe, como lo tiene Mar del Plata, lo tiene Mendoza, lo tiene Córdoba. Bueno, nosotros tenemos que estar a la altura, no me cabe ninguna duda que lo vamos a hacer. Van a estar comunicadas en vivisantafe.com. Cualquiera que tenga algún otro tipo de duda, también desde la Secretaría de Turismo de la provincia, en colaboración obviamente con las Secretarías de Turismo de todos los municipios y comunas, Rosario, con Santa Fe. No dejen de llamarnos, de consultarnos, porque realmente nos gusta mucho. Bueno, y ojalá también nos acompañe un poquito el clima, que mejore la altura del río Paraná para que nos convirtamos de a poquito en la capital del turismo fluvial de nuestro país, de la región. Concejalas y concejales visitan todas las escuelas, distribuyen materiales didácticos y dialogan con la comunidad educativa. El Consejo en tu escuela. En
En el marco del 178 aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario se presenta el show gratuito Lazos, a cargo del Grupo Mayor de Danzas CLES, que recorre distintos estilos de danza folclórica y española. Podés pasar a retirar tu entrada, que es gratuita, para este show que se va a realizar el 8 de septiembre a las 19:30 horas en la Prida 1215, y la entrada la pasas a retirar por la esquina de la Bolsa de Comercio de Rosario, esto es en Corrientes y Córdoba. Y ahora nos vamos al corte. Antes te recuerdo el mejor curso de modelos, el único que podés hacer en nuestra ciudad, que es el de Nativa Models. Contactate para enterarte de todo lo que el curso tiene para darte a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram Nativa Models, o a través de nuestro WhatsApp 3415-192-229. Ahora sí, nos vamos al corte, que es así de chiquitito. No te muevas de ahí porque todavía hay mucho más Social TV para vos. Al segundo bloque del Social TV, y lo hacemos en compañía de Escuela de Conductores Gabriel. Que querés aprender a manejar, necesitas más clases para adquirir confianza, acércate a la única escuela con 30 años en la ciudad. Escuela de Conductores Gabriel, en Tucumán 1473, o también en sus redes sociales. Oscar Fernández Fini nos trae una nota muy particular porque se acercó a Fisherton Plaza, en donde se acaba de inaugurar la nueva sucursal de Rosario Pianos en nuestra ciudad. Ellos son representantes de los mejores pianos europeos, traen la importación de todos los pianos, pero además son representantes exclusivos en toda la región de Faurich Viena. Te dejo con Oscar y la música mágica de Rosario Pianos. Bienvenidos al segundo bloque de Social TV, y miren el lugar fantástico que hoy tenemos. Nos vinimos hasta acá, hasta el Fisherton Plaza de mis amigos Héctor y Gabriel. Esto es Rosario Pianos y es un lugar mágico, maravilloso, que se los voy a estar mostrando. Y además Gabriel, uno de los titulares de este fantástico y espléndido lugar, nos va a estar contando todo sobre Rosario Pianos. Pero bueno, mientras Sara toca y hoy nos relajamos, y seguramente ustedes en su casa, en este domingo tan especial que me están desde allí viendo y viendo el Social TV, se van a enterar de todo lo que hay aquí, de la cantidad de pianos maravillosos y además representantes exclusivos de Faurich. Nos vinimos aquí, pero no nos olvidemos de nuestros amigos de Perfumerías Ana. Cuatro direcciones con todas las promociones en todas sus góndolas, que con productos de primerísima calidad. Promociones que van con todos los bancos y tarjetas de crédito, billetera Santa Fe, y la posibilidad de que tengas los productos por medio de su línea de WhatsApp inmediatamente en tu casa. Ahora sí, miren qué lindo traje que tengo de la colección ya primavera 2022, verano 2023 de Cíngaro. Estén atentos porque ya están las graduaciones, ya están los casamientos y fiestas. Lo combinamos con este azul, en la camisa, perdón, este azul Francia divino, y zapatos de la colección de Veneto, y les muestro también el cinto. Dicho todo esto, vamos a hablar con Gabriel, a ver qué nos cuenta de aquí, de Rosario Pianos. Hola, bueno, mi nombre es Gabriel Rosa, de Rosario Pianos, y estamos muy contentos de poder presentarles nuestro nuevo showroom exclusivo en Fisherton Plaza Chiquimol. Acá estamos junto a Sara compartiendo un hermoso momento junto a estos pianos de cola y verticales de, bueno, por supuesto, nuestra representación exclusiva de Faurich Viena para toda la República Argentina. Así que, bueno, es un placer enorme para nosotros poder invitarlos a que nos conozcan, vengan a compartir un hermoso momento junto a la familia, junto a los amigos, que ahora es justamente un
un momento especial para poder hacerlo en un lugar tan, tan hermoso como es este y compartir de la buena música junto a todos ustedes. Así que están ya invitados a poder venir y ser, bueno, como quien dice, felices junto a la verdadera música y el color del sonido europeo vienés. Muchas gracias. Y nos vamos, ¿eh? Segundo bloque terminado. Qué lindo escuchar esta música fantástica. Le agradecemos a Sara, que fue convocada especialmente por la gente de Rosario Pianos para que nos acompañe en esto que es este segundo bloque de Social TV. Vénganse hasta aquí, por supuesto, y van a encontrarse con el piano que seguramente soñaron. Chau. Será hasta la semana que viene. Gracias a Gabriel, gracias a Héctor por recibirnos aquí en Rosario Pianos. Y ahora sí nos vamos. Ya sabés que si quieres formar parte de nuestro programa con tu marca o con tu próximo evento, lo podés hacer contactándote a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, El Social TV, la mía personal María Gindre, o a través de nuestro WhatsApp 3415-084546. Dentro de una semana, el sábado próximo, no sabemos bien a qué hora, pero vos estate bien atento para enterarte y no perderte todo y lo mejor que pasa en la ciudad de Rosario. Que tengas un excelente fin de semana. Besos, amores. Chao.